Bueno, después del cafecito que se nos ha quedado corto para intercambiar experiencias, pero seguimos a la hora de la comida, vamos a iniciar esta mesa que hemos denominado Diversidad Familiar y Escuela, un camino por recorrer. Realmente en la presentación que nos ha hecho Jenny, yo creo que nos ha dado ya casi todo masticado, ¿verdad? Nos ha dado todo hecho. Pero es cierto que queríamos, desde Fundación Triángulo, querían hacer una mesa de debate en la que, si bien los que están en la mesa van a aportar un poquito su punto de vista desde su situación laboral que ocupan, sería interesante que luego abriésemos un turno de preguntas y de debate. Nosotros tenemos planteadas algunas cuestiones, pero sí que os invito a todos a dialogar. Bueno, voy a presentar un poquito a los integrantes de la mesa y con esto empezamos. Tenemos a María de Rosario Martínez Fernando Charo, profesora de infantil del Colegio Pedro Gómez Bosque, que tiene experiencia con integración de diversidad motórica y psíquica y también diversidad con algunas familias LGTBI en otros centros, ¿no? Entonces ella nos va a contar un poco su experiencia como profesora del sistema educativo. José Luis Casado, sexólogo, es profesor de secundaria, es miembro de Fundación Triángulo y socio fundador de Diálogo Sex. Entonces también nos va a contar desde su ámbito laboral. Mercedes Asenjo, del Teatro del Azar, ella es licenciada en Hispánicas, diplomada en arte dramático, fundador, miembro fundadora de Teatro Azar, profesora de teatro, escritora ocasional, ¿no? Se dedica un poco a este mundo de las artes que abarca de todo. Y quizás por lo que estamos aquí también es porque es autora de la obra Clara y Daniel, que habla sobre la diversidad, y madre adoptante, que también es otro punto de diversidad, ¿verdad? Tenemos a Pedro Escolar, diplomado en Magisterio, licenciado en Geografía e Historia, es maestro de secundaria, sindicalista y portavoz de la organización STT. ¿Cómo se pronuncia? Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Vale, pero pronunciar las siglas es casi imposible, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Vale, de acuerdo. Y en mi caso, bueno, pues yo que voy a moderar la mesa, soy maestra logopeda, trabajo como logopeda en el Centro Comunica y aparte de madre adoptante, pues he participado con ARFACIL, gracias a Javier, que está ahí presidente, en la elaboración de una guía didáctica en materia de adopción, que tiene material para la utilización en el aula también. Que no solamente trabaja la diversidad en cuanto a los orígenes de los niños, sino también tiene materiales para la diversidad familiar, ¿no? Pues bueno, también hablaremos de ello. Entonces, sin más, voy dando paso a que cada uno haga su exposición y posteriormente al diálogo. Bien, buenos días. En primer lugar, gracias a la Fundación Triángulo, gracias a todas vosotras y a todos nosotros por haber pensado en nuestra organización para estar aquí presentes. Sabéis que siempre vamos a estar, queremos que estamos ya vendidos a la vida. Estamos convencidos de... digo que es un gusto, es un placer, os lo agradecemos y que... vaya por adelantado que estamos convencidos para seguir colaborando, seguir participando, seguir aportando lo poquito o lo muchito que podamos desde nuestra faceta. Como organización sindical representamos mayoritariamente al profesorado de la enseñanza pública de nuestra comunidad autónoma y del conjunto de España. Nuestro sindicato, y yo creo que todos los que estamos aquí, a medida que nos hemos encontrado con la diversidad, pues hemos ido aprendiendo, hemos aprendido. Y sabemos que el roce hace el cariño. Y no hay otra. Uno a nivel personal, pues lo ha vivido también, que la felicidad es el mayor. Dirán que las apariencias de nuestro, ya soy mayorcito. Ya llevo 31 años en esto, en esta profesión. Y bueno, igual que mucha gente, hemos vivido el cambio de la vida en este país. Y a medida que hemos conocido a mucha gente, pues hemos aprendido a querer y a normalizar
cualquier variable de lo que puede ser la diversidad, en este caso la diversidad sexual, o la diversidad familiar. Por nuestra parte, sí que es verdad que echamos en falta, nuestra organización, una apuesta mucho mayor decidida en lo que hace referencia a la formación permanente del profesorado y también la formación inicial, como no, en lo que toca a la atención a la diversidad en sentido amplio. Es poco, aunque es la clave, es la clave de las posibilidades y de las dificultades, el cómo afrontamos la diversidad en nuestras aulas. Esa ha sido la gran pregunta. Y sí que echamos en falta que la formación ha brillado por su ausencia en términos globales. Y, cómo no, y más en estos asuntos de la galeta, como he dicho, pues han sido siempre, han producido reacción en nuestras autoridades educativas. De hecho, sí que tuvimos nuestros más y nuestros menos cuando decidimos con la gente entonces de Triángulo y a mi compañía, el poner en marcha estos primeros cursos de educación y homosexualidad que había hace 10 años, que iniciábamos en Valladolid. Sí que nos decían algunas cosillas por ahí. El responsable entonces de formación del profesorado, Marino Ran, un poco bruto era. Entonces, pero bueno, nosotros lo teníamos claro, que la clave estaba ahí, en la formación permanente. Y cómo, desde la formación permanente, con esos cursos, con estas actividades que podamos compartir, podríamos mejorar nuestra respuesta a algo que estamos viviendo en las aulas. Jenny lo ha planteado muy bien, cuáles deberían ser las actuaciones o las líneas estratégicas. Es decir, está muy clarito. Es verdad que se trata de un camino. La mesa redonda dice un camino por recorrer. Es verdad. Un camino en que igual muchas veces las leyes van a estar por delante de la realidad social que nos va a tocar. Pero nosotros creemos que sin que las escuelas o los institutos sean hoy en día el centro del mundo, que no lo son, es decir, que no se educa. Antes igual sí, hace muchos años los niños, las niñas, los jóvenes aprendían o se educaban mucho más en los centros escolares. Hoy en día ya nos ha superado la propia realidad y hay muchos más ámbitos de socialización y educación. Y fijaos que a veces la propia publicidad, cuando quiere vender la variedad de Coca-Colas, nos vende también, además con cariño y bien hecho, la diversidad de las familias. Nos va, digo que nos va a, o vamos a tener el problema de que puede ser que la ley esté por delante, es decir, no tenemos problemas para tratar estos temas. No hay ningún problema en las escuelas. A efectos legales, en el plano legal. Otra cuestión es que, igual que ha dicho Jenny, en la LOGSE se hacía así, en la LOMCE, en la LOE así, y ahora en la LOMCE de esta manera. Tenemos instrumentos, hombre, esta vez está menos desarrollado, claro, todo el asunto, más allá de todo lo que son valores transversales o materias transversales, quizá en otros momentos de nuestra legislación educativa se haya apostado algo más. Pero no queda otro remedio que apostar por, nosotros entendemos, como cuestiones estratégicas puras, es la de la formación inicial y formación permanente. No hay más. Entonces, por nuestra parte, hicimos en su día estos cursos y estamos dispuestos a hacerlos. La verdad es que el tema de la formación permanente también ha sido uno de los aspectos que más se han reportado en estos años de dificultades. A nosotros, que nos subvencionaban 10 cursitos que hacíamos, casi un curso por provincia y uno regional, ahora no nos subvencionan las organizaciones sindicales ninguno, absolutamente. Pero bueno, da igual. Es decir, que nos da igual. Hay posibilidades, podemos hacer este tipo de cursos, nosotros nos brindamos a seguir haciéndolo. Creemos que no queda otra y creemos que es fundamental el